Hola a todos, soy Red Sal y estamos en el cuarto episodio de la séptima serie de Faster Than Light, exactamente por donde lo dejamos recién llegados al sector cuadro. Tenemos una tienda y el objetivo es ver si tienen ocultación, por favor que la tenga, necesitamos ocultación. Viene muy bien para esquivar misiles y nos hace mucha falta. Y tienen ocultación, perfecto, también tienen un flak 1 que está increíble y un láser de repetición V3, que esto es una caña, esto es brutal. Lo que pasa es que la energía necesaria es muy alta, tiene 4 de energía necesaria y las armas de los cristales van increíbles, así que de momento nada. Tienen recuperación de drones, que no es muy buena, lo que hace es que si es una ventaja pasiva, que si nosotros gastamos un dron para activar un dron de defensa de estos que hemos comprado, al terminar la pelea nos lo devuelven. Entonces no nos interesa, pero ocultación sí. Esta es la última ranura de sistemas para tu nave, ¿estás seguro? Sí, por supuesto. Ocultación en la caña, ya tenemos todo lo que necesitábamos. Y nos hemos quedado pobres y miserables, pero no pasa nada. Ya ganaremos más pasta, ahora tenemos una nave potentísima. Una nave científica federal está acoplada a varias naves Lanias. Abres comunicación con ella y preguntas de qué va esto. Saludos, estamos intentando comprender a nuestros nuevos visitantes, los Lanios, aunque apenas hemos conseguido descifrar nada de su idioma. Vale, como tenemos un tripulante Lanio, nos sale esta opción que dice ofrecerles una copia del paquete de datos de tu traductor. Vamos a hacerlo. Tu tripulante Lanio ha estado trasteando con el traductor de la nave para que vaya mejorando solo con el tiempo. Los datos recabados a partir de tus interacciones con los Lanios les serán de gran ayuda a los científicos. Y ¡oh! Esto es buenísimo. Vale, nos acaban de dar un escudo de refuerzo, que esto es brutal. O sea, este dron lo que hace es que va por ahí pululando por la nave y cada X tiempo va activando una carga del escudo Zoltan. Recordad que el escudo Zoltan bloquea control mental, bloquea escudo, o sea, bloquea misiles, bloquea todo lo que pilla. Es muy buen escudo. Y nosotros ahora tenemos un dron que puede hacer eso. Tus escáneres detectan una nave Lania en el sistema. Parece estar surcando una zona rebosante de restos para extraer sus minerales. Vale, vamos a intentar llevarnos unos cuantos. O vamos a atacar la nave. Vamos a atacar la nave por si acaso. Que igual se giran y nos atacan. Igual es un evento estos que se giran y nos atacan y no la lían. Así que para quitarnos de dudas, le atacamos nosotros. Y por supuesto lanzamos un control mental al piloto. Ahí se lo lleva. Vale, ahora nos van a atacar. Fijaos que este láser no pasa nada. Pero este nos va a hacer más daño. Ahí va. Nosotros lanzamos ocultación. Y lo esquivamos todo sin problemas. Va de maravilla, la ocultación. Hemos fallado las dos rocas, me parece. Los dos cristales hemos fallado y no hemos dado ninguno. Otro fallo. Madre mía, no me lo puedo creer. Ahora sí, hemos roto ahí un poco. Cuidado porque esta dispara mucho. Vale, ahí no la hemos llevado. Parece que los cristales solamente son capaces de penetrar una capa de escudos. Bueno, es que si no estarían rotísimos, básicamente. Pero eso va a ser un problema. Vamos a necesitar un arma mejor, entonces. No sé por qué pensaba que atravesaban... Ponía... Ah, no, perforación de escudos 1. Vale, no pueden atravesar tanto, que si no es una locura esto. Fijaos que este ya no lo puede atravesar. Nos estamos quedando... Uf, nos estamos quedando sin mucha cosa, ¿eh? Lo que pasa es que esta sí que es muy buena. Esta está increíble. Esta es a cambio de... A cambio de uno, de un nodo de energía, que es muy poco, hace un daño normal de 2. Está increíble. Vale. Ha reaparecido al que hemos matado. Ha reaparecido porque tienen una bahía de clonación. Bueno, vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a combar las dos armas en vez de lanzarlas una y después otra. Vamos a esperar a que las dos estén cargadas y entonces las lanzamos todas de golpe. Vale, ahí van. Ahora sí, perfecto. Y le hemos dejado tiritando. Es una lástima porque si le llegamos a matar sin... Bueno, ahora reaparecerá, no pasa nada. Tienen clonación. Recordad eso que os comenté antes. Ahí está. Que si matábamos a toda la tripulación de la nave, dejando a la nave intacta, nos dan bonificación extra. Vale, ahí está. Nos han dado cositas. Vamos a mejorar antes de nada la probabilidad de esquiva porque esto nos va a hacer mucha falta. Así. Ahí está, con esto tenemos una probabilidad más alta de esquivar, nos están haciendo otra vez daño y tenemos que evitarlo. Tenemos que evitar comer mucho daño porque si no luego todo esto es pasta que estamos gastando en reparar. Encuentras el origen de la señal de socorro, una pequeña estación de investigación. Parece que un pequeño incendio en un laboratorio se ha descontrolado y amenaza con destruir toda la estación. Su sistema de extinción de incendios no responde. Podemos enviar a tu tripulación un transbordador, pero puede ser peligroso, o atracar e intentar rescatar a los supervivientes, que entonces podemos recibir daño en la nave. Vamos a hacer esto. Vale, perfecto, ha salido muy bien. Te sitúas junto a la estación y realizas un corte en su casco.
Consigues rescatar a algunos supervivientes, pero son muchos más los que mueren. Uno de los supervivientes se ofrece a unirse a tu tripulación y dejas a los demás en la estación más próxima. Vale, al principio de la serie hemos tenido muchos problemas con los eventos estos aleatorios, pero parece que están saliendo bien. Jones es el que nos han dado y es un Inge. Recordad que tiene capacidad de reparar muy alta, pero de pelear muy baja. De todas formas nos viene estupendo porque para reparar cosas es un crack, lo repara un 50% más rápido que el resto de alienígenas, así que nos viene estupendo. Una nave rebelde abre comunicación. Cuando la rebelión haya triunfado verás que hemos creado un mundo más seguro. Bueno, no lo verás, pero ya me entiendes. Activa las armas. Bueno, se han puesto un poco farrucos, pero esta vez no son rivales para nosotros porque fijaos que tienen misil y tienen cositas. Pero solamente tiene una capa de escudo. Vale, nos ha mandado a un intruso iónico. Vamos a pegarle. Vamos a acabar con su dron para que no empiece a... Bueno, primero a por las armas. Vamos a ir a por las armas. Vamos a ir a lo seguro. Que ahí se viene un misilaco. Lo esquivamos. Y le contestamos. Ahí está el dron haciendo de las suyas. Vamos a atacar con los cristales. Vale, y ese dron lo acabamos de inutilizar. Ya no puede hacer nada. Ahí están pegando. Lo que pasa es que se le está drenando el oxígeno. Vale, vamos a darle ahí un zamorrado. Fijaos que hace un montón de daño, ¿eh? Es increíble. Te ofrecen parte de su mercancía, que no la aceptamos. Y cuidado porque ahí se acaba de asomar el misil y asusta mucho. Vale, lo volvemos a esconder. Perfecto, hemos conseguido reventar a su dron. Y con esto ya hemos conseguido matar a toda su nave. La nave explota y nos dan muchas cosas. Vamos a ayudarle a que repare y que se vaya ya a la enfermería, que se está haciendo polvo. Vale, y ahí está el Inge, que repara súper rápido. Vale, ya se ha curado, que vuelva otra vez a su sitio. Y este pues que se termine de curarse por ahí. Vale, vamos a rodear un poco esta zona, vamos a intentar ir por aquí e ir rodeando, porque los rebeldes aún nos pillan muy lejos. Vale, tenemos otra pelea, este tiene un flak, hay que tener cuidado, los flaks son peligrosos. Y, oh no, un dron de abordaje que se nos viene ya mismo. No sé qué pasa si lanzamos ocultación, por los loles vamos a probarlo, a ver qué ocurre. Vamos a probar a ocultarnos, a ver si se pasa de largo alguna cosa de estas, que no lo creo, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Y vamos a lanzarle control mental al piloto y activar oxígeno. Y vamos a enviar a este por si acaso. Y a este también por si acaso. Porque me parece que... ¡Anda! ¡Lo hemos dejado ahí! ¡Lol! ¡Lo hemos dejado ahí! Colgando en el aire. No lo había probado nunca, pero es increíble. Vale, ahora tenemos un problema. El dron de abordaje es inmune a la asfixia porque no tiene pulmones. Una cosa que tienen los drones. Una manía que tienen de no tener pulmones y no respirar. Y... ¡Oh no! Tiene doble escudo. Esto va a ser un problema. Vale, a ver esto cómo lo hacemos. Vamos a intentar acabar con ellos. Aunque recibamos un poco de daño entre los tres, terminaremos rápido. Hay que hacer el combo. Ahí está. El combo de atacar con todo. Vale, a ver si con esto podemos esquivarlo. Perfecto, vale, ha salido bien. Estos dos que se vayan a enfermería. Y vamos a evitar que nos lancen otro dron atacando su sistema de drones. Vale, hay que tener cuidado porque se han vuelto otra vez. Vale, ahí están reparando cosas. Vamos a evitar que reparen los drones, que es lo que más nos molesta ahora mismo. Ahí está. Y el combo lo lanzamos. Ahí está, las armas. Para que les cueste un poco más repararlas. Necesitamos armas mejores ya. Uy, no, sin escudos no. Así. Vale, vamos a aguantar un poquito más a que hagan el combo. Ahí están. Y vamos a atacar de nuevo otra vez a las armas. Vamos a activar la doble capa de escudo. Hay que tener cuidado porque ya nuestras armas empiezan a flaquear. Cada vez tienen menos fuerza. Vale, se están intentando rendir, no la vamos a aceptar. Ahí se viene un cacho dron. Vamos a intentar frenarlo un poco. Lo hemos dejado ahí congelado en el espacio.
Vale, vamos a lanzar control mental a este para evitar que lo repare, porque si no el dron este va a volver. Tenemos que evitar que eso se repare. Lo atacamos. Y listo. Hemos destruido la nave y este se ha quedado ahí congelado en el espacio. La nave explota, dejando tras de sí una considerable cantidad de cosas muy ricas. Y tenemos 155 de pasta, que es un montón. Podemos mejorar cosas. Deberíamos, es que deberíamos mejorar. Tenemos que mejorar las armas para poder tener ya el Hermes en caso de que lo necesitemos. ¿Qué? ¿Cuánto nos costaría? Vamos a hacer un presupuesto antes de comprar. Vamos a hacer un presupuesto. Nos quedaríamos con 70. Necesitaríamos también un poquito de módulo de energía para poder cargarlo. Buf, sería complicado, ¿eh? Porque nos quedaríamos casi sin pasta. Y si nos sale un arma buena, no la podríamos comprar. Uf, vamos a intentar aguantar así un poquito más. Vamos a aguantarlo, a ver si podemos. Hay que hacerle esfuerzo, tenemos que aguantar ahí un poco. Tenemos que intentar sobrevivir con lo que nos han dado. Vale, y tenemos una cosa peligrosa. Esto es, esta arma es iónica y es buena. A ver cómo lo defendemos. Vamos a lanzar el control mental al piloto y que se encarguen ahora mismo de pelearse entre ellos. Vale, y lo bueno es que al tener asteroides podemos intentar, podemos jugárnosla a lanzar un cristal y que se cuele, ahí está, que se cuele justo cuando, un asteroide la ha impactado. Ahí está, ha habido un impacto, pues volvemos otra vez a atacar. Perfecto. Se intenta rendir, no la vamos a aceptar. Y vamos a aguantar que haya otro impacto de asteroide. Venga, ese impacto de asteroide en la nave enemiga. Vamos, uno, por favor. Vamos a ver, ahí. Lo colamos, perfecto. Con lo que acabamos de hacer, le hemos roto los escudos. Y ahora podemos aprovechar y atacarle deliberadamente, en plan a lo loco. Vale, que se dedique a romperlo en vez de a repararlo. Y podemos romper su nodo de uy, qué poquito ha faltado. Su nodo de clonación y con eso ya la nave explota. Si le rompemos el nodo de clonación, matamos completamente a la persona que hemos matado y se está clonando. Y, un nodo de socorro. Así que es interesante. Si hay una nave con la que os estáis enfrentando y tiene clonación, reventarle la clonación y si matáis a alguien, se morirá para siempre. Llegáis al lugar de origen de la señal de socorro con ánimo de combatir, pero a primera vista parece completamente vacío. La señal proviene de un pequeño satélite de plástico en órbita alrededor de una luna. Un mensaje en bucle describe que los colonos abandonaron hace poco la zona debido a la amenaza de los lanios. No encuentras ningún otro signo de colonización en las proximidades. Vale, pues no hay nada. Podemos ir a este nodo y después al de salida y creo que nos da tiempo. A ver, uno... no sé. No lo sé, no lo sé. Igual no nos da tiempo. Bueno, no la vamos a jugar, vamos a intentarlo. Y si no nos da tiempo, pues mejoramos esto e intentamos escapar. Vale, vamos a intentar conseguir pasta que nos hace falta para mejorar la nave. Tiene solamente una capa de escudo, así que no va a ser ningún tipo de problema. Bueno, cuidado porque ahora ya sí no la pueden liar, ¿eh? Vamos a activar la ocultación de momento. Ahí está, ahora sí, perfecto, ya no pueden hacernos nada. Acabamos con los drones enemigos y ahora nos pueden hacer menos. Y vamos a acabar también con su motor para que no pueda escapar. Ahí está. Y este, mientras tanto, pues bueno, se puede ir curando, ¿no? Podemos ir haciendo que se vayan curando. Con el Lani hay que tener cuidado porque donde va la lía. O sea, empieza a drenar el oxígeno y mata a sus compis y de todo, ¿vale? Puede pasar de todo con este Lani. La nave explota dejando tras de sí una considerable cantidad de restos muy ricos. Y Lani, ponte a curarte. Ahí. Vale, tú escapa, que te van a dejar sin oxígeno. Vale, perfecto, ahora sí. Que vuelva cada uno a su posición y ya estamos listos. Vale, nos ha dado tiempo, perfecto. Ahora podemos ir al nodo de salida sin ningún problema y tenemos 250 de pasta. ¿Qué vamos a usar para mejorar los escudos? Va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Estabiliza a largo alcance esta que se oculta dentro de una nebulosa. Cuando el motor hiperloop termine de cargarse, podrá saltar al próximo sector. Qué curioso. Te topas con una colonia dedicada a la minería de asteroides. Enseguida recibes un mensaje suyo. Saludos. Desde que los rebeldes establecieron el embargo de este sistema, cada vez es más difícil conseguir material de trabajo. ¿Os sobran explosivos? Pues mira, tenemos un arma de misiles, así que nos ofrecen... podemos ofrecernos a solucionar su problema lanzando un misil. Aunque agradezco tu entusiasmo, existen ciertos protocolos para el uso de explosivos en lugar del trabajo. Si lanzamos un arma de categoría militar contra la mina, los del sindicato se subirán por las paredes. Vale, pues podemos darle 5 misiles. Nos molesta un poco porque usamos misiles, pero bueno, le vamos a dar 5. Y nos ha mejorado el reactor en 1, vale, está bien. Nos viene bien, así que no nos vamos a quejar.
Perfecto, así está genial. Y ya podemos salir al nuevo sector. ¿Qué podemos elegir entre sector civil o fortaleza rebelde? Vale, por desgracia, me parece que no vamos a ser capaces de pasarnos el logro de matar a 10 naves rocks, porque todo lo que nos está tocando no son rocks. Así que bueno, nos vamos a la fortaleza rebelde y no hay más. Al sector civil no, que necesitamos pasta, necesitamos farmear mucha pasta. Necesitamos peleas. Tendrás que tener mucho cuidado en este sector. Los rebeldes tienen un control total sobre el mismo y es evidente que te están buscando. Vale, hay que tener cuidado, aquí van a haber muchas peleas contra los rebeldes. Pero lo veremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado podéis dejar un like y muchas gracias por ver los vídeos. Hasta otra.